あどうました Muy buenas noches a todos. Disculpar el retraso del audio, que lo tenía un poco desenchufado. Así que vamos a comenzar porque hoy sí, hoy sí ha pasado algo y es importante, muy, muy, muy importante. Hemos roto el triángulo. Genial, el que estábamos esperando, esta ruptura para ir a por la resistencia. Estamos en plena resistencia, no hemos llegado a la parte de arriba. El objetivo, como ya sabéis, lo que estáis en el grupo de Discord, para mí. Eran los eh, 12.500. Ha sido clavado porque la vela ha sido clavada a 12.500. O sea, eh, impresionante, impresionante, impresionante. Muy, muy, muy bien Bitcoin. Eh, lo esperado, quizás haber estado un poquito más de tiempo aquí hubiera sido casi mejor. Pero vamos a ver qué pasó la última vez que hicimos un movimiento similar a este. Eh, en, en una tendencia alcista, ¿vale? Es decir... Cuando arrancamos, porque ya sabéis que, bueno, que para mí toda esta zona como si no contase. Es decir, lo que estamos haciendo ahora lo deberíamos haber hecho más o menos por aquí. Pero bueno, ha pasado, ha pasado así. Es decir, si contáis además los días, este rango es muy similar a este rango. Eh, pero bueno, eh, para mí hubiera sido tonter por aquí y luego ya romper. Pero bueno, lo hemos hecho aquí. La cuestión es, eh, tenemos un triángulo totalmente ascendente, perfecto. Ha hecho su ruptura correcta, técnicamente es perfecto. No hay nada que objetar. Ahora bien, ¿qué pasó la última vez que hicimos un arranque alcista rompiendo líneas importantes, etcétera, etcétera? Es decir, cuando salimos del cripto invierno. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y es algo muy, muy similar. Es decir, subidón, acumulación, subidón. ¿Qué tenemos en nuestro lado? Acumulación, subidón. Triángulo. ¿Vale? Pues vamos al triángulo. Tenemos triángulo. Perfecto. También tenemos ruptura del triángulo. ¿Pero qué tenemos después? Cataplón que te crió, ¿vale? Hasta estos mínimos, hasta el mínimo anterior. Este mínimo anterior que marcó no llegó a tocarlo, pero casi casi. Se supone que había muchas compras. Bueno, se supone, no es que había muchas compras por el camino. Creo que puede ser, que puede ser que hagamos algo similar, porque en aquel entonces... Esta resistencia que teníamos aquí también era muy, muy importante. Vamos a marcarla en rojo para que la veamos. Vamos a ponerla aquí para ver esta resistencia que tiene. Joder, qué cosa más rara. Qué cosa más rara de dibujo hecho <laughs> con el relleno. Vale, vale. Entonces teníamos esta resistencia. Efectivamente, estuvimos toque, toque, toque. Eh, estuvimos tonteando al final hasta que, o sea, muy, muy similar a lo que hemos hecho ahora. Pero después de la salida hubo un apoyo y una pérdida. Es posible, ¿vale? Es posible que esta vez se produzca algo similar. Vamos a verlo en diario. Porque aquí hay algo importante. Y es que esto que tenemos aquí. A ver, la flecha si soy capaz de no temblequear tanto. Bueno, voy a ampliar mejor. Viene de atrás. ¿vale? Es decir. Que esto no es que fuese una resistencia por casualidad. Fijaros que tenemos soporte, 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 soporte. ¿Vale? Resistencia. Tonteamos y vamos para arriba. Soporte. Aquí prácticamente es la línea de soporte. O sea, esta la podemos ampliar un poquito más y hasta ahí no pasa absolutamente nada. Porque, si nos fijamos, aquí teníamos esta zona. Con lo cual, la resistencia llega hasta ahí. Muy bien. ¿Qué pasó después? ¡Bum! Es decir, que nos tenemos que recuperar. Lo que hizo. Lo, lo, muy, algo muy similar a lo que hizo aquí. Yo creo que es lo que puede pasar. ¿eh? O sea, lo digo porque el cabisa no es traidor y es avisador. Entonces, puede ser perfectamente que pase algo así. Eh, no sería nada escabellado. Pero pienso que todavía, todavía es posible Fijaros cómo va a bajar el volumen. Todavía nos quedan dos horas, pero bueno, por mucho que tire a no sé que haya una cada un, vamos que suba muchísimo, no creo que pasemos de esta zona de volumen. Eh, pero, ¿qué, ¿qué está pasando? Vamos a, a verlo también desde otro prisma, porque está muy bonito. Hemos visto un ejemplo anterior. No tiene por qué pasar lo mismo, ¿vale? Yo lo pongo como posibilidad. Como posibilidad. Eh, vamos a ver desde otro prisma. Vaya... Diseño gráfico, se ha modificado, ya lo sé. Eh, ¿Dónde estamos? Estamos en cuatro horas. Bitcoin y habéis visto que hemos llegado casi a la zona de sobrecompra y nos hemos venido un poquito abajo. ¿Por qué? Porque en una hora también nos ha coincidido que hemos llegado a una sobrecompra bastante importante. Yo tengo aquí mi línea roja marcada. No la tengo por casualidad, ¿vale? Sino porque son los picos de estas subidas, precisamente de esa subida del cripto invierno de la que hablábamos. Eh, entonces bueno, después mmm, que después de zona de acumulación, subida, aquí es donde se produjo el triángulo y subida. Entonces puede hacer algo similar, podría, podría, ¿vale? Eh, pero no tiene por qué. Pero vamos, que puede ser perfectamente que la que lo haga. De momento hemos llegado a una sobrecompra importante en una hora, nos hemos venido abajo, puede hacer un segundo pico igual que lo hizo. Estas otras veces, cualquier pico, de este, cualquier pico de este tipo, fijaros que nos lleva a otro máximo y luego ya puede venir la caída. Pero de momento, eh, mientras no tengamos algo profundo, y esta no fue demasiado profunda, pero esta ya, ya hizo un poquito más de pupa. Eh, pero vamos, que son caídas del 10%, o sea que tampoco eh, son exageradas. Luego tendrá que venir una de esas del 25-30, ¿vale? Eh, pero en principio, para mí. Para mí, vamos a venirnos aquí. Eh, si sí es bastante probable, aunque creo que todavía le queda un poquito de gas, incluso podríamos irnos aquí arriba a la zona de los. Vamos a verlo aquí eh, aproximadamente. Joder, me sale ahí el USD de los 13.000, 13.300, más o menos. Bueno, 13.000. Bueno, es que a medida que nos vayamos siendo más hacia allá, eh, iríamos más arriba, es decir. En diario estamos hablando de, sí, 13.000, más o menos 13.000, incluso un poquito más, porque podría tener ese gas, o sea, de hecho hay, hay gas suficiente, pero, insisto, en una hora hemos tocado techo, por eso nos hemos venido abajo, a cuatro horas todavía le queda gas, un poquito de gas, ¿vale? Podemos venirnos a la zona roja también, en un momento dado, irse a esa zona de 13.000, y en diario estamos en el borde de llegar igual también una sobrecompra que se nos puede venir hacia la zona roja e irse a los 13.000 perfectamente. vale. También tenemos que tener en cuenta el semanal. Y el semanal, igual, una subida a los 13.000 nos llevaría a zonas ya importantes. Ahora bien, si resulta que eh, eh, va a hacer picos de este tipo, pues nos podemos ir to de moon con la fiesta bailando. Ahora, dicho esto, volvemos a este esquema que dibujé hace tiempo. Como vemos se sigue pareciendo bastante a esto esta zona sería esta pico hacia arriba pico hacia arriba tenemos una subida con una bajada que ya la tenemos aquí esta subida con esta mecha roja vela roja que hizo aquí tremenda otra subida otra subida y cuando llegue al sumón donde quiera que quiera llegar un recorte al soporte este, esta sería la, la caída eh, importante, sobre todo que nos daría una oportunidad, creo que para mí muy buena. No sería un gran porcentaje, un 15%, tampoco es, es nada del otro mundo. La, la estructura seguiría siendo alcista pero luego lo que viene, o sea, pff, bueno, aquí subida, recorte, subida, un recorte muy importante, es normal. Eh, pero bueno, vamos a ver si reflejamos de alguna forma lo que pasó en el pasado. Bien, de esta manera o bien de la otra que hemos hablado, que sería venirnos hasta aquí, perder más o menos hasta la zona de 11.100, aproximadamente, eh, 11.100 aproximadamente, esta mechita de aquí, para rebotar con fuerza otra vez. Eh, de momento el volumen, bien, mejor, fijaros que lanzábamos esta línea de tendencia en el volumen y bueno, pues se han ido eh, superando y la de hoy con mucho. Con lo cual, es una muy buena noticia. En cuanto al volumen semanal, estamos a martes. ¿Estamos a martes o estamos a lunes? Yo ya estoy perdido. ¿Estamos a lunes? Madre mía, ¿cómo estoy? Bueno, ya es martes. ya es día. <laughs> Entonces, eh, no va mal, de momento no va mal. Todavía nos queda, como bien dice, toda la semana. Para ser el volumen de un día, está más que bien. Más que bien. Eh, así que, bueno, vamos a ver qué tal, qué tal sigue la semana. Eh, si tira con fuerza, sería muy interesante. Si realmente tiene esa fuerza que parece que hay, sería muy interesante pasar esta zona y volvernos a apoyar aquí. O bueno, aquí, a mí no me importa. Para mí sería más sano venirnos a apoyar a esta zona. La zona de los 11.500. Para mí sería perfecto. Y me coincidiría bastante con, con este triángulo que, que hemos visto aquí. Me coincidiría bastante. ¿Vale? Aunque veamos que es mucho más pequeñito en cuantas semanas. Eh, en realidad, la vela de subida tenemos una, dos, tres semanas y luego la subida. Y aquí ya tendremos una, dos, tres semanas. Nos faltaría la caída y luego para arriba. No sabemos cuándo se va a producir ni de qué manera, ¿vale? Pero que tiene que haber una corrección, eso es seguro. Eh, de momento creo que todavía sí, lo que he dicho, tenemos fuerza para seguir subiendo. Y muy bien, y en cuanto a las altcoins, vamos a venir aquí. Me gusta empezar por las fuertes. Eh, POA, pf, AST, LUM, o sea, FED, que ayer estaba también haciendo de las suyas, pues al final ha ido otra vez a ese, a ese máximo. O sea, tremendo lo que os dije. Eh, las altcoins van a estar haciendo disparos, están acompañando al Bitcoin. Esto es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo, todas. Eh, la que más, la que menos. Fijaros, al final están perdiendo un poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, tampoco le podemos pedir peras al olmo demasiado. Ha llegado a la zona de resistencia, por ejemplo, Neblio, y se ha venido un poco abajo. Vamos a ver que sea, que sea capaz de seguir aguantando. Pero en general están espectaculares. Hasta, hasta Tron, hasta la mierda de Tron. Fijaros la semana que lleva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco días seguidos subiendo una auténtica barbaridad que desde este mínimo que hizo aquí hace cinco días... Hasta el máximo que ha hecho es un 48%, que para Tron es mucho, mucho decir. ¿Qué más tenemos por ahí? Así que esté bastante, bastante interesante. Bueno, Litecoin, a ver, que lleva varios días igual, disparado. Tremendo lo de Litecoin. En general, el mercado de criptomonedas está muy, 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 muy bien. Y ahora, os, bueno, vamos a hacer una cosa que os enseñé ayer, eh, que quiero volver a hacer hoy, para que veáis. Eh, cómo está trabajando eh, la dominancia del Bitcoin. Bueno, esto está así un poquito paradito. ¿Qué más tenemos por aquí? Así que sea interesante. Bueno, Estelar subiendo contra el dólar muy muy bien. A ver si esas poquitas que me quedan por ahí me dan una alegría. Porque yo, Estelar, el que me conoce ya sabe que tenga muchas o tenga pocas. Ahora tengo menos, por desgracia. Bueno, Link. Eh, lo que decíamos, está tocando un techo, pero tampoco es nada preocupante. Ya veremos hasta dónde baja, a ver si vemos o lo vemos. Bueno, claro, es que lo estoy en otro esquema, estoy sin línea de tendencia, pero en general, muy bien. Eh, luego vemos que hay eh, otras muchas que están bajando. ¿Vale? Fijaros que estamos todavía, no estamos a mitad de la tabla, pero fijaros la bajada: 0, 0, 0, 1, 1, 2, o sea, nada del otro mundo, ya estamos en las 3, estamos ya llegando al final en 6, 8, 10. 11, o sea, no es nada. Esta caída de, en, para ser criptomonedas no es nada. Cílica. Pues muy bien, estableciéndose aquí, después de haber hecho una subida, llegar al máximo anterior, pues bueno, ahora está coleteando por aquí para ver si puede ir al siguiente. Lo paja aquí. Esta resistencia que tiene aquí, pues la tiene que. Tiene que pelear con ella, es normal. Así que en general, muy muy bien el mercado. Vamos a ir a ver aquí la dominancia del Bitcoin. Y fijaros. Lo que os decía, que está en un punto en el que puede rebotar perfectamente. ¿Vale? A partir de, de la entrada aquí, en esta zona, es un punto de rebote. Ha bajado a apoyarse aquí. Justo. Vamos a poner la línea horizontal. ¿Vale? Resistencia. Otro punto de resistencia. No sé si hay más por ahí. Bueno, aquí tenemos más puntos, más puntos. Importante. Era una zona muy muy importante a partir de la cual debería de empezar a dar señales de rebote. ¿Qué significa dar señales de rebote? Pues que Bitcoin sube pero lo están acompañando las altcoins, con lo cual esto se va a mantener bastante equilibrado. Si esto se mantiene equilibrado, las altcoins van a seguir subiendo. Incluso Bitcoin puede seguir subiendo todavía un poquito más. Ahora bien, eh, aquí hay una resistencia importante. ¿vale? O sea, esta zona, vamos a marcarla, porque esta zona de aquí y además no es una zona estrecha es una zona con cierta ampli amplitud más o menos vale puede ser una zona de, de resistencia a, vamos a meterla más o menos ahí de este pico a este pico a este pico el pollo subió no ha podido se ha venido abajo puede llegar ahí tocar y venirse otra vez abajo eh, vamos a ver cómo funciona veis además fijaros que no es casualidad que aquí todavía tiene de donde resistencia resistencia soporte soporte entonces bueno eh, es una zona que es importante en el tiempo y que ahora nos va a hacer de resistencia para el objetivo que tenemos que a ver no es que vaya el bitcoin vaya a subir la dominancia aquí una barbaridad pero sí debería sí debería para poder seguir subiendo ahora bien importante que el mercado se equilibre con esa subida de las altcoins. Es que me estoy empeñando en traer la línea hasta aquí, porque como lo tengo en el otro gráfico, pero en este no. Entonces, eh, como veis, es una línea muy, muy importante, que la hemos perdido. También la zona amarilla, por este soporte que hay aquí, y este soporte que hay aquí, es muy importante. Entonces, soporte y resistencia. Vamos a ver en qué tiempo, si, si Bitcoin está aquí un poquito, Bitcoin se mantendrá muy bien. Y si la acompañan las altcoins, Bitcoin seguirá subiendo y las altcoins también. Eso puede ser el preludio de, de un nuevo rally. Sobre todo luego la ruptura de esta zona hacia arriba. Eh, tremendo, tremendo. Puede ser tremendo. Así que bueno, en principio, eh, bien por Bitcoin, bien por las altcoins. Eh, que siga así, que siga así, que nos acompañe. De momento, a ver si qué tipo de banderita hace aquí, de qué forma se comporta. Eh, ¿Quién lo sabe? No lo sabe nadie. Hay fuerza en el mercado, hay volumen en el mercado. Fijaros, esta vela de 4 horas y el volumen que tenía, que no lo teníamos desde esta caída. La subida es bastante similar en cuanto al cuerpo de la, de la vela, con lo cual se corresponde bastante bien el volumen a, al margen, al rango en el que ha subido. Pero desde el 2 de agosto, primero de mes, no teníamos un volumen así, con eh, aunque este era de caída, este es verde y muy similar, incluso, inclusive por encima de esta subida. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana podemos tener un día también un poquito verde, pero bueno, estos son velas de cuatro horas. Si lo ponemos en diario, la cosa es un poquito diferente, pero las velas. También se mantienen bastante similares, ¿vale? También es verdad que después de una vela de este tipo nos puede hacer una vela roja así. Esto es Bitcoin y hace lo que le da la gana. Pero, pero, eh, el volumen ha subido. Ah, vamos a ver qué tal se comporta mañana. Lo más importante, tener en cuenta, que yo lo tengo en cuenta, este triangulito. Además que veis que se comportó muy, muy similar. Una zona de resistencia muy similar. Rompió hacia arriba. Fue un. No es que fuese una falsa ruptura, sino que necesitó por desgaste ir a buscar dinerito abajo y a partir de ahí. Uf, 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 uf. Entonces, si hace algo así, aunque hay que tener en cuenta que ya llevamos desde aquí, fijaros, desde aquí abajo hasta donde estamos, llevamos un camino muy similar a este. Cuidado también, o sea, muy importante el esfuerzo que se hizo para recuperar todo esto y la cantidad de dinero que se ha movido aquí. Eh, es tremenda, también la que se movió aquí es mucho más grande, fijaros los volúmenes, a esos volúmenes no hemos llegado aún, entonces, con la, el fomo que está habiendo con Bitcoin y con las criptomonedas en general, eh, por aquello de que la economía temblequea, creo que puede ser una muy buena oportunidad, sobre todo si tenemos una caída hasta aquí, hasta aquí o hasta aquí, sería espectacular para mí, a mi modo de verlo. Y bueno, pues nada más. Espero que todos estéis bien, que empecéis bien la semana con fuerza, con ganas, como ha empezado Bitcoin y lo digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.